para mí es importante lo que por acá los niños nunca se ha visto eso. Entonces, pues los niños se distraen, comparten algunas cosas que no han visto, comparten con los amigos y se distraen los pequeñines. Los tenemos que cantar. Cuando yo diga Quetzal, ustedes me dicen Coat. Vamos a acompañar a la comunidad de Sumapaz en una feria de trueque que están realizando para celebrarles de alguna manera a los niños el día de ellos. Entonces Hidarte se está viniendo a acompañar porque vamos a estar trabajando a partir de hoy. Pues vamos a tomarnos la localidad con un domo que es un nido, es ese, un espacio muy hermoso, es como un escenario móvil. Y traemos también grupos artísticos para que los jóvenes y la comunidad de Sumapaz, haciendo como énfasis en la primera infancia, puedan acceder al arte como un ejercicio de la democratización del arte. Es la serpiente emplumada, un lucero al despertar. Es la serpiente emplumada, un lucero al despertar. El acceso de la población a las expresiones artísticas o a lo que nosotros consideramos como expresiones artísticas, ya sea teatro, música, danza, es bien complicado. En este sentido es bien importante que los artistas de Bogotá hagan presencia en este lugar que también es Bogotá. Tezcatlipoca en mago se convirtió, era el conejo en la luna, un espejo de verdad, lo recuerda Quetzalcóatl. El espectáculo se llama El Circo del Aguante, es un payaso de circo tradicional viejo y ya está en el momento de retirarse y recordando los mejores momentos que vive en el circo. Le está contando a una nueva generación a través de los títeres esas experiencias que él tuvo durante sus, digamos que los mejores años de su vida.